Hola chicos y chicas, qué gusto saludarlos. Estamos nuevamente con ustedes en este proyecto Popular Teblífico y pues bueno, me presento, mi nombre es María Elena Nena Reséndiz Cárdenas, soy miembro y tallerista del colectivo cultural Mujeres Ilustres. Continuando con la historia de las máscaras, como ya habíamos visto en el video anterior, después de la independencia de México, quedaron prácticas indígenas mezcladas con católicas, europeas e incluso africanas. Eso dio origen a nuevas celebraciones y tradiciones, así como un estilo de vida que cambiaba todo de ello. Con el nacimiento o resurgimiento del nacionalismo, después de la Revolución Mexicana, estas tradiciones, celebraciones y objetos fueron reevaluados, lo que incluso hoy en día los ha convertido en objetos de un alto valor estético y muy apreciados por coleccionistas de personas de otros países. Las máscaras, al igual que la sociedad que las crea, son dinámicas y han evolucionado al igual que su significado y uso. Hoy se encuentra en distintos materiales y con distintos personajes. El Halloween, así como otras celebraciones internacionales, han influenciado y se han mezclado con las tradiciones propias de nuestro país. Hoy podemos encontrar máscaras desde las clásicas de las calabritas hasta los personajes de cómics, personajes de TV, políticos, películas y series. Thank you.
conclusión. Las máscaras no son exclusivas de una cultura o de un país. Son objetos que han sido utilizados por varias culturas y sociedades a través del tiempo con distinta función, materiales y sentido. En nuestro país, las máscaras son el reflejo de nuestra historia, de la síntesis de creencias, de religión, de ideas, de anhelos y formas de vidas españolas, europeas e indígenas, que dieron origen a una gran variedad de estos objetos.